vez en cuando la vida afina con el pincel. Se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece. Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos esta noche de lunes. De vez en cuando la vida nos pone al frente a personajes que nos resultan muy difíciles de definir, no tanto por la actividad que realizan, sino por la actitud con la que se asoman a la vida. Esta noche vamos a conversar con nuestro invitado, don Pedro Lemebel. Pedro, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Ayúdanos a definirte. Tú eres un artista. Yo te he conocido más bien por la onda literaria, ahora último, pero antes por acciones de arte en un colectivo que tú formaste con Francisco Casa que se llamaba Las Yeguas del Apocalipsis. Exacto. En la época del gobierno militar hacían acciones de arte bastante escandalosas, sí, en lugares públicos, y dejaban a todo el mundo bastante boquiabierto. ¿Cómo te defines? Como un escritor, en este momento como un escritor. Como un productor de subjetividades culturales. Ya. Eso, ¿y orientado para dónde? ¿Con un cierto tipo de denuncia? ¿Cuáles son las cosas que te importan poner de frente? Poner en escena, es decir, los temas que están ausentes en el itinerario público nacional, digamos. Ausentes o segregados, o agredidos, o absolutamente negados también. ¿Y escondidos? ¿No? Escondidos, por ejemplo. Mm. Lo que hace posible, digamos, te fijas que sigamos pensando que vivimos en un país donde estas cosas no ocurren, donde estas cosas no pasan, donde todo es producto de una ficción de país llamada neoliberalismo. ¿Y tú sientes que las personas te escuchan, hacen juicio, se detienen a pensar? O sea, como sentir que las personas me escuchan, difícil tener un estadio, aunque tengo experiencia en estadio. Bueno, pero tú trabajas en la Radio Tierra. Exacto, en la Radio Tierra. Pero ahí hay una difusión bastante, bastante emotiva con las personas que escuchan este micro programa que se transmite todos los días. Te fijas, es un micro programa de 10 minutos. Donde las crónicas las hago orales, digamos. Yeah. O sea, las transmito con una suerte de escenografía auditiva, musical, y es posible que eso haga más digerible la carga metafórica, literaria. No, aclaremos, aclaremos de qué se tratan esas crónicas. No son crónicas políticas netamente ni necesariamente, también, sino que son también las hay, pero mucho, son más bien de como de la cotidianidad nacional, por así decirlo, ¿no? Personajes que no son absolutamente familiares y que tú les das. Hay parte de eso. Es un paisaje, te contradigo, muy político. En ese sentido. A lo mejor no en el término clásico de lo que se entiende como político, pero más bien como políticas de irrupción en el medio radial. Ya sea a través de estos personajes que uno ve cotidianamente en los medios de comunicación y que de alguna manera en este programa yo hago una especie de juicio con el pasado. ¿No? Sobre estos personajes. En otros casos, tengo alguna conexión afectiva sobre personajes, como te decía, agredidos por la historia de Chile también. ¿Te parece que revisemos algunas fotos para que las personas que nos están viendo en la casa tengan alguna idea más aproximada de las cosas que has realizado? Bueno. Vamos revisando, a ver qué tenemos por ahí. Esa es una fotografía con Francisco Casas, tu socio. Es una fotografía, sí, del año 86. Yeah. ¿No? Esa es otra fotografía de una irrupción en la Universidad de Chile a las 12 del día en plena dictadura, que entramos a caballo, ¿no? Piluchos, digamos. Sí, ligeros de ropa, godaivas, digamos, refundando esta universidad. Esa es la portada de tu libro anterior. Es la portada. ¿No? Esa foto es muy importante, es la cueca de la Comisión de Derechos Humanos sobre vidrio, descalzo. ¿Ah? En solidaridad con la cueca de los detenidos desaparecidos. Yeah. Esa es la foto más conocida nuestra. Yo creo que es la obra nuestra.
La foto es muy conocida, está en el Museo de Arte Contemporáneo. Y esa es una performance que hicimos en, frente al Museo de Bellas Artes. ¿De qué se trata? ¿No? Una estrella, ¿no? Esa es una estrella de fuego, estrellada se llama. Tiene la connotación de estrellada y de estrellarse también con el fuego. Y esa es una foto, digamos, de bienvenida a la Demos Gracias, que lo teníamos idea lo que iba a hacer. La Demos Gracias. La Demos Gracias. Al frente de la moneda, ¿no? Exacto. Pedro, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué en ese momento todo gesto, te estoy hablando de los años 80, sí, los años de la dictadura, todo gesto, toda acción contribuía a cambiar, digamos, a cambiar el clima terrorífico que se vivía? Y habían temas que estaban ausentes, como el tema de la homosexualidad, por ejemplo. Y las yeguas del apocalipsis tuvieron, digamos, ese afán, ¿no? Un poco ese... Pero el afán de poner el tema de la homosexualidad sobre el tapete como una realidad que existía. Como una realidad que existía, pero contaminada con otras realidades también. O sea, tampoco íbamos solos, ¿te fijas? Íbamos junto a otras minorías, ¿no? Ya sea la minoría mujer, ya sea la minoría proletaria. Ah, una palabra que no se usa, pero yo la pongo en escena de nuevo. Y junto a todas esas minorías formábamos un una metáfora más bien de la transformación de ese paisaje alambrado de la dictadura. Y esta opción transgresora, que es una opción que tú no has abandonado, a pesar de que ahora te defines como un escritor, ¿ah? En la etapa actual. Soy un escritor. Eres un escritor. Pero la actitud transgresora que usaste y que usaron desde la época de las yeguas del apocalipsis hasta ahora es una actitud que se mantiene. ¿Por qué? ¿Porque no queda otra? No, yo creo que cuando una minoría, en este caso una minoría homosexual, ¿no? Una minoría de género, ¿no es cierto? Necesita de alguna manera esta irrupción, ¿no? Que algunos la califican de violenta, ¿te fijas? Pero es lo mismo que dicen en Estados Unidos con los negros. En Estados Unidos dicen que los negros son violentos. Aquí en Chile dicen que los jóvenes son violentos. Cualquier minoría que quiera imponer sus necesidades reivindicativas se les califica de violentos, de irruptores, etc. Revisemos más imágenes. Tenemos para mostrarte y que nos explique de qué se trata. Eso es una performance, una puesta en escena en Valparaíso, en el sindicato de pescadores de Valparaíso. ¿Ah? Es una puesta en escena que tiene que ver con el SIDA, por eso la corona de jeringas, digamos. ¿Ah? Que la misma corona que usaste en la marcha de Washington, que vamos a revisar en Nueva York. En ese momento a mí me invitaron a la marcha de Stonewall, que era la celebración de 20 años. De Stonewall. Ya, ¿esto? Esto es el cine Normandí, ¿no? El cine Normandí se estaba cerrando y nosotros con Pancho decidimos darle una despedida, digamos, al estilo Hollywood, ¿no es cierto? Al cine Normandí, que es el cine que estaba en la Alameda, ¿no es cierto? Donde vimos todas las películas censuradas por la dictadura. Todos pasamos por ahí, ¿no? El cine se cerraba, como se cerró el Fortín Mapocho, ¿no? Cómo se cerró el diario La Época también. Es un lugar de nostalgia, fíjate, un lugar de nostalgia. Que le dimos ese adiós, ¿ah? Ese adiós con lágrimas falsas, ¿no? Una apuesta, y la gente se lo creyó mucho. ¿Sí? ¿No? La gente se lo creyó, había mucha gente. Y lo recibió bien, aparentemente. Mucho, mucho. Y la gente nos adoraba en ese tiempo. Esto fue en el hospital abandonado de San Miguel, ¿no? ¿Sí? El hospital que construyó Salvador Allende. Como gran sueño, como gran metáfora de salud para la zona sur. ¿Cuál es la idea de esto aquí? Tiene que ver con el cuerpo esto, ¿eh? ¿Ah? El cuerpo, espérate un poco, eso es el neopren, porque en ese lugar del hospital me encontré con una especie de Capilla Sixtina de neopreneros, entonces ocupé el neopren, ¿eh? Entonces tiene que ver con la salud, ¿eh? Con la demanda de salud para el cuerpo social agredido de la zona sur, de San Miguel, de donde yo soy. ¿No? ¿Te fijas? Ah, y el fuego de las barricadas, ¿no? El cuerpo como una barricada. Eso, Pastati. Algo de ese tiempo, algo de esos 80. Y a propósito, ahí me gusta la pregunta que te hice al principio, para a ver si la logramos desarrollar a lo largo del programa. ¿Quién eres? ¿Y cómo percibes que te ven?
Y para ahondar un poco en eso, fuimos a preguntarle a una amiga tuya. ¿Ya? Así que pon atención. Lo veo a través de los jóvenes, voy a repetir los jóvenes. Lo ven como una persona muy valiente, transgresora de todo este orden establecido en esta sociedad de mentira, hipócrita, que lamentablemente seguimos viviendo bajo el miedo, bajo el temor. Nos siguen manipulando nuestras conciencias. Y Pedro es como un rayo transgresor que transgrede todo esto y la gente se siente muy identificada con Pedro. Creo que lo ven como un ser muy valiente, inteligente. La Gladys Marín, amiga personal, además. Sí, muy querida. Y también la pregunta sobre por qué mi adhesión a la candidatura de Gladys, quizás no tengo que dar explicaciones, pero sí tengo que decir que me bastaría solamente saber que ella fue víctima en la desaparición horrorosa de personas que ocurrió acá en la dictadura para que yo ponga mi corazón en esa causa y haya estado al lado de ella y al lado de Sola Sierra, al lado de Tomás Mulián y al lado de todo ese espectro de dignidad. Que este país no se lo merece, este país no se merece a Sola Sierra, ni se merece a Gladys, ni se merece a la Violeta Parra. No los entendemos. Ni a las yeguas del apocalipsis tampoco. Pero me gustaría que habláramos del tema de la homosexualidad. Tú decías en la primera parte de nuestro programa que como minoría homosexual era importante que el es tema... Es importante fuera... una cosa, cuando se habla de minoría, no se habla de una suma matemática, de una suma en términos de cantidad, se habla en relación al poder. Ok, por eso decían la minoría de las mujeres. Evidente. O sea, una multitud de personas frente a un hombre armado es minoría. Perfecto. Es en relación al poder. Perfecto, me queda claro. Sigamos entonces. Sí, por supuesto. A ver, ¿qué hace? Porque, a ver, nosotros nos tocó hacer a principio de este año un programa a propósito de la homosexualidad y nos fue muy difícil abordar el tema en cuanto a los homosexuales que andan por la vía como heterosexuales. Obviamente no se van a presentar en un programa de televisión, en un espacio público para contar su testimonio. Tienen que ser escritores. Tienen que ser artistas. Claro. ¿Qué o pasa? Tienen que ser travestis. ¿Qué pasa ahí, tú crees? Pasa porque hay que... Para tener cierta legalidad en estos sistemas de hipocresía, sistemas pacatos, ¿no es cierto? Hay que demostrar, digamos, un cierto manejo de las neuronas posible, ¿verdad? Entonces, claro, hay mucha gente que dice, qué buena onda, que Pedro escribe muy bien, qué buena onda, que Pedro es un artista. Toda la gente piensa que los homosexuales son artistas. Que todos son artistas, ¿no? Y la pobre loca del campamento y la pobre loca de la población no tiene derecho quizás a esa dignidad pública que yo especulo, por ejemplo. Aunque no sea artista. ¿No? Aunque no sea artista de rizos y permanente. Es una cosa que tiene que ver con nuestro país. Pero hay una cosa bien interesante, ¿verdad? Que en ese lugar segregado de closet, que es el lugar, por ejemplo, de las peluquerías, ¿no es cierto?, o de la moda, en esos lugares donde el sistema de alguna manera acorrala a la homosexualidad, ¿no es cierto?, porque en las universidades, ¿dónde encuentras homosexuales? Evidente, estamos hablando de homosexuales evidentes, no caretas. No los encuentras en ingeniería, ni en medicina, ni en leyes. Los encuentras en diseño, a lo mejor, ¿qué más? En teatro. O sea, en teatro, sí. En teatro. ¿Y es una cosa que tiene que ver con nuestro país o una cosa universal? No sé si universal, pero tiene que ver, evidentemente, con esta máscara de chilenidad, ¿no es cierto? Donde las cosas se ocultan, digamos. Esto no se muestra en tanto no tenga valor de mostrarse, en tanto no existe una producción cultural que avale lo que está diciendo este tipo en la televisión, como son mis libros, por ejemplo, y mi, entre comillas, fama de escritor fuera de la frontera, ¿te fijas? Yo creo que ahí es en el único punto en el cual se me invita. Eres escritor. En tanto soy escritor y soy productor de cultura. Si pues fuera... Yo creo que si fuera nadie, nunca, jamás. ¿Te fijas? Ese es el doble estándar.
Hablamos hace un momento de la marcha a propósito del SIDA en Nueva York, me corregiste. Uh-huh. Tú tenemos algunas imágenes de lo que fue esa manifestación. Y además está tu participación ahí. Y quiero que nos cuentes un poco la anécdota esta De la jeringa. Tú no sales en estas imágenes directamente, sino que en la fotografía que viene a continuación. Son millones de gays. Esto no se hizo el año 84. El ACT UP. Sí, mira, en realidad a mí me invitaron a esta manifestación, digamos, y yo fui representando, digamos, al zoológico gay chilense, a la maricada chilense, ¿no es cierto? Y bueno, y como no iba a ir de niña tan buena también, ¿no? Precisamente porque con el concepto gay yo tengo problemas. A ver, ¿pero por qué? A ver, porque en el medio popular lo gay es una chapa distractora, es un blanqueamiento de lo que significa ser homosexual, por ejemplo. Aquí la gente pobre entiende lo gay como una rara ecología. Uno dice, soy gay, y te mira, ¡ay, qué bueno es! ¿No? ¿Te fijas? Ah. O sea, hay una distancia tremenda con la palabra, ¿ah? Maricueca. Por ahí está la foto. Ahí está. Entonces, en esta marcha yo me puse esta corona de jeringa, ¿no es cierto?, con sangre, ¿no es cierto?, que también tiene algo de indígena, ¿no? Tiene algo de sol azteca. Sí, claro. Y hay un policía ahí que me va a tomar, ¿no es cierto? Explica por entonces, qué, vos. Bueno, yo pasaba por esta marcha con esa corona de jeringa. Allá está prohibidísimo usar jeringas. Tú puedes andar con también un cocodrilo en la cabeza, pero con jeringas no. Se necesita un cheque médico para usar jeringas. Y yo me caminaba por esta marcha, ¿te fijas? Fotos, hacía pose, pinchazo, corría sangre, imagínate, ¿no? En el centro del SIDA, ¿no? Y entonces todos se me apartaban. Bueno, yo pasaba por esta manifestación y se me abrían los homosexuales como el mar a Moisés. Igualmente. Era perverso lo que yo estaba haciendo, pero era una forma de devolver a esta pandemia del SIDA, que a mi juicio, ahí como lo digo en el libro Loco Afán, nos llegó de contrabando, nos llegó de afuera. Te fijas como una nueva forma de recolonización por el contagio, a través del deseo, a través del pecado nefando, como le llamaban a la homosexualidad en la colonia. ¿Ah? Y es una forma de devolver el SIDA, ¿no? De devolverlo a su lugar natal. Claro. Como una bofetada. Por supuesto que la policía entendió inmediatamente el gesto perverso. Pero igual te llevaron preso, ¿no? Me llevaron preso, claro. Me quitaron la corona y jeringa con mucho cuidado de pincharse con las puntas, etc. Sí, bueno, ahí terminó. No. Y en ese momento fuimos invitados a las Naciones Unidas, donde estaba este señor, el representante de las Naciones Unidas, como que él es un encanto. Y él nos recibió a la delegación gay que íbamos de Chile. Somavía. Él es un encanto. Fantasma. Sí, un encanto. Y cuando yo llegué a la Nacionalidad, me dijo, pero ¿cómo no lo voy a conocer por las yeguas del apocalipsis? El teatro Cariola, bueno, la intervención. Lo que pasa es que el Pedro con el Patricio Elwin, Pancho, ¿no?, Casa, hicieron una, ¿a dónde dejé la foto? Una acción de arte. Cuando fue la proclamación de Elwin como candidato. ¿Tú estabas? No, yo estaba como periodista, contaron, pero afuera, sí. Cuéntalo tú, que va a salir más entretenido. Yo lo único que vi que era la proclamación de Patricio Elwin pero como candidato a presidencial. Pero muestran las fotos. Esa foto fue prohibida por todos los medios, ¿ah? Está Elwin, está Silva Sima, está Nemesio Antunes, Tomic también. Bueno, resulta que en esta proclamación de Elwin estaban invitados todos los artistas, todos los participantes, digamos, de esta avalancha libertaria. Ya las yeguas no nos invitaron, ¿no? Obvio, ¿no? Por y nosotros pensamos, pues, no sé, también la gente se asusta de cualquier cosa. Aquí no es que haya homofobia o misoginia solamente, sino que hay una fobia a lo diferente. Cualquiera sea. Entonces nos invitaron, o sea, no nos invitaron a este lugar. Y nosotros con Pancho dijimos, ¿por qué no? ¿Ah? Si hemos luchado por la vuelta a la democracia, ¿no es cierto? Somos un lugar visible en la cultura. Y nos pusimos unos impermeables largos, ¿no? Y llegamos muy calladitos al Teatro Cariola, ¿no? Y como teníamos amigos en todas partes, nos hicieron pasar, nos sentamos en la primera fila como niños muy educados, ¿no? Y cuando sale Larita González, digamos, a abrir el espectáculo, esta proclamación, fuera los impermeables, ¿ah?
plumas, ¿eh? Arriba el bikini, escenario. Al tiro, ahí, taco, ¿no es cierto? Así. ¿Qué pasó? Era pero así. Nosotros con Pancho andábamos con unas mochilas donde andábamos con todo el staff vedette, digamos, provocativo, ¿eh? Y con un lienzo gigantesco que decía homosexuales por el cambio. Estiramos el lienzo y nos quedamos ahí en pose de vedette. Entonces toda la gente se quedó pero pasmada. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Ah? ¿Pero qué tiene que ver esto? Además de haber pensado que estaba en el programa. ¿No? Que estaba en el programa. ¿Ah? Y nadie me preguntó, decía Elwin. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Ah? Entonces, y nosotros nos quedamos como estatuas ahí. ¿Y cuánto rato dura? Lograron estar arriba del escenario? 2, 3 minutos. ¿Y lo sacaron de las mechas? Silencio, después, silencio, silencio. Este país así, pacato. No, nunca te van a sacar de las mechas. Silencio, hasta que algún amigo aplaudió, ¿no es cierto? Y aplaudió todo el público. Y Elwin también aplaudió. Y Lagos también aplaudió. Y Freight, que estaba ahí, también aplaudió. Sí, por ahí cuenta en las crónicas esta que la Martita te contó después. La Martita me contó que en la noche, cuando estaba con Eduardo, qué sé yo, después de ver televisión, seguro. Eduardo se reía, ¿no? Se reía. Y ella le dijo, ¿de qué te ríes, Eduardo? Dijo, no, unos gallos que salieron en el acto. Le dijo que se llaman las yeguas del apocalipsis. Es que fueron muy escandalosos. Bueno, de ese lugar nos sacaron, pero a patadas. Así, ¿ah? ¿Ah? Claro, y la Mariana Elwin nos decía, pero ¿por qué le hacen esto a mi papá? La derecha va a pensar que se nos van a meter las prostitutas, los homosexuales, todo el lumpen, ¿no? ¡Qué horror! ¿Qué piensas tú de eso, Pedro? ¿De qué? Eso, puede ser que es un temor, además... Un temor a lo desconocido, un temor a lo... Sí, lo que hablábamos delante, ¿no? Que más que la homosexualidad, la homofobia es como el temor a... A la diferencia, a la diferencia, porque este país de alguna manera la dictadura lo dejó uniformado, no solamente en las cabezas, sino que en la forma de vestirse. Tú subes al metro y es gris, beige... Pero si tú piensas, si tú piensas que... Si no hubiera habido dictadura, ¿tú piensas que hubiera sido distinto? De todas maneras. Sí, de todas maneras, pero claro. La capacidad de aceptación de lo distinto. Claro. Una... Fíjate que acá no se ha hecho una revisión de lo que fue la unidad popular como fenómeno cultural. ¿Ah? La unidad popular está asignada por las colas, por todas esas cosas que cuenta la gente del barrio alto. Mm. Yo nunca sufrí hambre. No sabíamos qué hacer en mi casa con 3, 4, 5 pollos. Nunca en mi vida he tenido... Nunca solamente pollos tanto. Tenía, pero nunca había tenido tantos pollos. Pero no se ha hecho una revisión. ¿Ah? Del fenómeno cultural de la unidad popular, bueno, de la multiplicidad, ¿ah? de sujetos, ¿ah? De subjetividades que se movían, ponte tú, alrededor de la UNTA, ¿ah? De ese edificio. El actual de Comportales. Exacto, también. Los hippies, los gays, la Jota, todo eso convivía, ¿te fijas? Y convivía en una fusión. Interesante. Confrontada, sí, pero ¿qué problema y qué miedo le tiene a la confrontación si la vida es eso? Antes de que sigamos conversando... ¿Pero por qué repites tanto transgresión? Porque la transgresión es una cosa que tiene que ver con lo que no está establecido. ¿Mm? La transgresión está mirado como un concepto negativo. Yo no comparto esa visión. Pero a nadie le interesa lo que yo piense. Y entonces se usa como palabra. Otra de tus amigas... conversó con nosotros para contarnos cosas de ti. Yo creo que en este país todavía lo ven como un fenómeno raro. O sea, todavía no comprenden que parte de su disfraz, parte de su tocaguja, parte de su disfraz de travesti tiene que ver con su postura de un escritor, de un cronista que intenta develar, de un cronista que no tiene censuras, que escribe sin autocensura, lo que es algo muy extraño en el Chile actual. Creo que todavía es una persona, un personaje incomprendido, tanto por un cierto canon, ¿no? Crítico, como por en general el público, ¿no? Lo ven como un personaje extraño, más bien se guían por una suerte de caricatura que por lo que realmente representa, insisto, sin darse cuenta de que su aspecto, su provocación, ¿no? Porque sin duda es un provocador cuando se viste con sus tacoagujas, con sus lentejuelas y con sus pañuelos locos, tiene que ver con una mirada y con una postura y con una visión ácida y aguda de esta sociedad. ¿Estás de acuerdo? En parte, ¿eh? En parte. Porque hay una insistencia sobre la caricatura, ¿eh? Se habla, por ejemplo, de que la caricatura
de lo homosexual atentaría contra su dignificación, ¿eh? O con su inserción en un medio normal, clásico, costumbrista. ¿Y tú crees que no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no hablar de la caricatura, por ejemplo, de la oficinista, de la caricatura, por ejemplo, de la animadora de televisión, la caricatura del chofer de micro? Son caricaturas también, ¿eh? En este caso, esa caricatura opera como un estandarte de batalla dignificativa. Es parte de, claro, la estrategia. Es parte de la estrategia. Yo creo que mostremos el taco aguja, más que son preciosos. El taco es una forma de defensa también, ¿eh? Que sean agujas. Importante. Literal, que sean así como para enterrárselo a alguien. Esos son los de Pedro, los míos están por acá y no son agujas. ¿Ah? Ahí está. Por supuesto, tiene que ver con la aguja del cosido también. La misma aguja. La escritura también. Tú estás haciendo una relación. Solita. ¿Eh? Tiene que ver también con el cosido de la escritura. La escritura también es un bordado, ¿te fijas? Bordar subjetividades, bordar sueños, bordar utopía. Bordar en el caminar, en el desplazamiento múltiple de esta ciudad. Pedro, ¿tú cuántos años tienes, más o menos? ¿Por qué me haces esa pregunta? Porque te quiero llevar para atrás. Te quiero llevar a cuando eras chico. Hay un personaje en una de tus crónicas que se llama Margarita. Extraordinaria preguntarte la edad. Bueno, no te preguntaré la edad. Como los pacos que te preguntan la edad. El carnet de identidad. Pregunté más o menos tu edad. Más o menos. Entre 30 y... Nací en la década... Esto me ha funcionado en contra de esa. Porque los libros, en la contratapa, yo pongo nací en la década de los 50. A mediados de la década de los 50, sí. Eso hay dice gente que piensa que nací en el año 50 y que tengo 50 años. Ha funcionado en contra. Nada que ver. Pero tiene que ver con esa fuga de la identidad patriarcal. De la próstata paterna que te sacraliza con una edad, con una ficha y con un nombre. Con un nombre como Pedro Mardone era mi nombre original. Lemebel es una alianza con lo femenino porque es un apellido que no existe. No hay otro Lemebel en Chile más que yo y mi madre. ¿Mi madre es Lemebel? Y mi madre es hija natural. Con mucho orgullo lo digo, ¿no es cierto? Y yo asumo el Lemebel como una forma de instaurar una heredad matriarcal en el apellido. Porque todos los apellidos son paternos. Hasta el apellido de tu madre es del padre. De su papá, claro. Entonces yo instauro una heredad de apellidos maternos en este caso. ¿Y desde cuándo te llamas Pedro Lemebel? ¿Y tu carnet qué dice? Mardones, pero está en trámite. Evidente. ¿Cuándo te definiste como Pedro Lemebel? Cuando entré a la escritura. ¿Y eso hace cuánto tiempo? Como un gesto, digamos. Un gesto con lo femenino. Había que firmar. Como un gesto con lo femenino, digamos. Y el tema de la homosexualidad es una cosa, es una certeza. ¿Tú crees que con esta cara, con esta vocecita, con estos temas, habría que repetir tanto la palabrita? ¿Y cómo decimos, nena, entonces? Digamos, minoría, diferencia. Es que yo, sexuales. esta diferencia. ¿Desde cuándo diferencia? O también puedes usar todo el folclore que hay en torno a la homosexualidad. Es que las palabras son tan feas, pues. Pueden ser bonitas, el Tereso es muy bonito, es como del campo. Háblame del Margarito. El Margarito es muy lindo. Háblame del Margarito. El Margarito fue un compañero que yo tuve en la básica, ¿no es cierto? Un compañero muy quebrado, en realidad, muy frágil, muy femenino. Hay muchos niños en ese sentido en la educación. La educación se tendría que hacer cargo de esto. Más que una ley que obligue, digamos, a aceptar esta cosa de la tolerancia que a mí no me gusta mucho. Yo no tolero a los fascistas, por ejemplo. Nadie me tiene que tolerar a mí. Tendría que hacerse cargo de la educación. De aceptar la diversidad. La diversidad, la diferencia. Bueno, y Margarito era una paloma diferente en ese tierral de mi infancia, de mi escuela pública de mi infancia. Y mis compañeros machitos, ¿no? ¿Ah?
acostumbrados a la pelota, al fútbol, a esa cosa tan brutal que ellos tienen de hacerse cariño los machos, que se pegan, pegan fuerte, sí. Se pegan fuerte, ¿no? Hay una cosa erótica también, una homosexualidad tapada ahí, ¿eh? Evidente, como en el fútbol. Usando la palabrita, ¿ves? Como en el fútbol, como en la política también, una también, homosexualidad tapada. Entonces, mientras más fuerte se pegan los golpetazos, las eso palmas... es erótica, evidente, ¿eh? Evidente, yeah. No lo digo yo. Entonces, bueno, Margarito era víctima de esas burlas, de porque tenía evidentemente un accionar frágil. Delicado. Delicadísimo. Y lo hacían llorar. Entonces, su mayor perversión con él era gritarle, Margarito, maricón, puso un huevo en el cajón. Entonces, los ojos enormes que tenía Margarito se le vidriaban. ¿Y se llamaba Margarito? Le decían Margarito. Ah, ya. ¿No? Se le vidriaban y le corrían las lágrimas. Y ese era el triunfo del curso, ¿te fijas? El triunfo. Cuando él se quedaba... Yo nunca he visto una escena más trágica, más injusta. ¿Tú te sentiste diferente desde chico también? Siempre, siempre. Siempre tuve una oblicuidad para mirar este barrial de mundo, en realidad. Para mirar la hipocresía, para mirar el cinismo. ¿Pasa algo en tu vida que te hace, que te genera la conexión con la diferencia? ¿O es una emoción o un sentimiento que tú sientes que acarrea desde la más tierna infancia? A ver, yo creo que hay una primera etapa en que, claro, en que uno digamos, tambalea, ¿no es cierto?, en el código macho de los niños, digamos, ¿no es cierto? Hay una diferencia. ¿Tú jugaste a la pelota, a las bolitas, a las patadas, todas esas cosas? ¿Pero a las muñecas tampoco? Yo quería hacer la muñeca, voy a jugar la muñeca. Esa mentira, es uno de los mitos de la homosexualidad, fíjate. Eso de que uno juega a las muñecas, es mentira. No. Uno quiere ser la muñeca. ¿Y a qué jugabas? ¿A hacer la muñeca? Yo jugaba, yo creo que yo escribía ya. De chiquito. ¿No? Sí. ¿Nunca te enamoraste de una niñita de la casa al lado? No, no se te ocurre. ¿Y de un niñito de la casa al lado tampoco? No, pues está. ¿Es verdad que no te has enamorado nunca? Jamás, jamás. Yo creo que el amor en esta vida a lo mejor me está negado. A lo mejor la misión es reinventar el amor para los otros, ¿no? Mis libros están llenos de gestos de amor. Mis textos están llenos de gestos de amor. El trabajo de las yeguas del apocalipsis es un trabajo, es un gesto de amor tremendo con los desaparecidos, con los homosexuales. Era un trabajo de amor. ¿Y el amor para ti? El amor personalizado, ese. Ese. Con el angelito guatoncito que tira flechas. No, fíjate, es tan ordinario el amor, hasta los pacos. ¿Cómo hacer ordinario? Ordinario, terrible. Para todo el mundo. Hay muchas teleseries al respecto. Sí, yo escribo sobre eso. Esa es mi función. Pero no para ti, ¿eh? No. Puras tonteritas, así. ¿Ah? Encuentro fortuito y furtivo, pero el gran amor de tu vida no... No ha llegado. No ha llegado. No. Excepto cuando vi a Serrat. Moriste con Serrat. ¿Eh? Claro, porque Serrat representaba toda una memoria, una memoria de rebelión, una memoria de revolución. ¿Te fijas? Yeah. Entonces, al saber que Serrat venía a Chile y tenía un encuentro con los estudiantes de la Universidad Arcis, yo dije, esta es la ocasión, digamos, de estamparle la boca colisa en su boca que sabe a hierba. A hierba de la otra. También. También. ¿Sí? Y bueno, yo llegué ahí, a ese lugar, ¿no es cierto? Llegué al final del acto. Serrat ya había cantado, ya había hablado, había expuesto sus puntos de vista, ¿no es cierto? Pero lo que yo nunca supe es que en el momento antes que yo llegara, alguien ya le había hecho la pregunta a Serrat. ¿Qué pregunta? Sobre la homosexualidad. Yeah. ¿Qué opinaba? ¿Qué opinaba? ¿Cuál era su postura, ¿no? Bueno, y el cantautor dijo, pues dijo, yo no tengo problemas con todas las sexualidades, ¿no? Pero ojo, dijo, yo pido respeto, así como yo tengo respeto por todas las sexualidades, también yo pido respeto por mi sexualidad. Dijo, eso yo no lo escuché nunca. ¿No es cierto? ¿Llegó el MBL entonces? Llegué, ¿no es cierto? Pero fue también un arrebato de pasión. Cumplir un deseo. Fue una acción de arte, un arrebato de pasión. Todo junto. ¿Y qué hiciste? ¿Ah?
Bueno, él se puso muy pálido. ¿Pero qué le hiciste? Cuéntale a la gente que no estuvo ahí. Un muac, un beso. ¿Lo agarraste a beso colizo? Un beso guardado por tantos años. ¿Y se murió? Se quedó muy pálido. Pedro, te invito a que nos metamos en el terreno de la literatura. Bueno. Tú dices que escribes desde chico. ¿Cómo desde chico? No. O sea, cuando te digo que escribía, estoy pensando en que mi mirada era una escritura. Yeah. Mi apreciación del mundo era una escritura. Crítica, ácida. Ácida, descontenta, desacatada. Pero siempre así. Siempre, siempre. Sí, ¿eh? Sí, de por vida. En este país, ¿quién no es así? No tiene historia. No, no sé, pues yo leí los dos libros. Son estos dos libros los tuyos, ¿no? Tres, mijito. ¿Tres? ¿Cuál es el tres? La esquina en mi corazón. Correcto. Yo leí Loco Afán, la crónica del Sidario, y leí De Perlas y Cicatrices, que es el que tengo aquí, es el último, ¿no? Pues. Y son entre ácidos y amargos. Y me llama la atención tanta por eso De Perlas y Cicatrices. Sí, cómo no. Por una parte, las perlas del esplendor, pero es un juicio a los medios de comunicación. Sí, sí. Y sobre todo a la televisión. A la televisión, ¿no? Como endiosa personaje. Exacto, y sobre todo el gran error, a mi juicio, de la democracia fue dejar intactas las caras que comulgaron con el horror, ¿no es cierto? ¿Y qué habría que haber hecho? Haber cambiado ese espectro, pues en Argentina se hizo. Evidentemente, ¿cómo vas a dejar esta gente que en el momento más menos pensado te va a atornillar al revés? ¿Cómo vas a dejar eso? ¿Y eso no cae en el mismo concepto de aceptación de los otros? No, para no hablar de tolerancia. No, porque no se te ocurre que va a ser lo mismo. Yo tengo mis manos limpias. Pero no cabemos todos los tengo mis manos limpias. Y sucias también. No, estás loca. Con el crimen a mansalva, no. No. Bueno, vamos a la literatura y la Farideh Serán tiene algo que opinar acerca de tu escritura. En términos literarios, lo definiría como el cronista más interesante de las últimas décadas, como un verdadero innovador de la crónica literaria chilena, como un irreverente, como un subversivo, en un país bastante reverente y bastante consensuado. Creo que la agudeza con la cual llega a los temas de fondo y la riqueza de su lenguaje, de repente medio kitsch, rebuscado, sin duda que es un aporte a la literatura actual. Has tenido re buena crítica afuera, además. Mucha. Se estudian mis textos afuera, en universidades norteamericanas, ahora voy a publicar en la editorial Anagrama en España, etcétera. No tengo de qué quejarme. ¿Qué pasó en Guadalajara contigo? ¿En la Guadalajara? Famosa feria bochornosa. La famosa feria de Guadalajara. Pasó que a mí no se me invitó oficialmente, sino que se me dijo sobre un pasaje, Pedro, si quieres ir, vas, así, ¿no? Yeah. Ordinario. Pero entonces fui. Tuve dos posibilidades. Una era no ir y decirles, métanse su pasaje en la C. Y lo otro fue pensar que yo no tengo la posibilidad todos los días de que me inviten a un país tan maravilloso y tan espectacular como México. Así que me puse los tacos agujas y partí, y allá dije todo lo que me molestaba y leí mi manifiesto, digamos, famoso. Yeah. Me aplaudieron 5 minutos de pie ante la mirada envidiosa. Y horrorizada. No, envidiosa, sí, de los machos, ¿no? ¿Por qué él, no? Bueno, eso fue total, fue maravilloso. ¿Y lo disfrutaste? No, ni tanto, pues si el orgullo no se hizo para mí. Pero por Dios, no te tires al suelo. Te estás negando la posibilidad del amor. Te estás negando sentirte orgulloso de las cosas que logras. Que no me gusta el triunfalismo, Tati. Cuando uno ha vivido en este país cola pelada, ¿no es cierto? Que se cree faisán, ¿no? Entonces, ese triunfalismo opera en contra de tu visión de mundo. De tu visión de mundo más justiciero, más solidario. ¿Qué también quieres para ti? Para ti, así, para ti, ¿qué quieres? ¿Para mí? Sí. ¿Una isla? ¿Solo? Absolutamente solo. ¿Solo en una isla? Solo y Serrat. Serrat y yo en una isla. Hay mucha competencia, cabrón. ¿Con música o sin música? Con mucha. ¿Con libros o sin libros? Mucha música, pero a lo mejor la música de las olas. La música del viento. Un buen sonido, ¿no? Sí, un buen sonido. Porque fíjate, en mi programa de radio, Radio Tierra,
Yo ocupo la música como escenografía de época. Cada música ha escenografiado las épocas. Así, por ejemplo, la onda disco que les gusta tanto a los gays. Tanto, ¿Por qué? ¿no? Yo creo que tiene que ver con esa gimnasia, con esa aeróbica del cuerpo, con ese narcisismo de poner el cuerpo en escena. Pero la música disco fue la música que escenificó, ¿no?, los peores años de la historia chilena, Claro. ¿no?, los años de la dictadura. A Y me propósito. imagino que en el taller literario de Mariana Calleja escuchaban la música de disco también, La que música era de. una casa de tortura. Todas estas Y eso es Chile, ¿eh? referencias Eso es están en el Chile. libro de Sí, Pedro. sí. Hay una referencia que yo no quiero dejar pasar, que causó a propósito de tu crónica sobre la Miriam Hernández, Ya. que se llama O una canción de amor en la ventana del bloque. Pedro cuenta que tal vez, que lo leo igual, no leo textual, ¿no? Bueno. La Miriam no sabe que es la voz calentona que hierve el mate en el show travesti y las disco gays en Manhattan. Y menos que se la incluyó en el libro Poesida, editado en una universidad de Nueva York, con la canción Se me fue. Una canción que ella le dedicó a su abuelita fallecida y que los homosexuales la entendieron como homenaje de la estrella a los muertos por la plaga. ¿Es verdad? La DIN se va a morir. No, ya no. Ya no. No, ya no. Es verdad, absolutamente verdad, Y ¿no? la Miriam no sabe, yo creo. Yo creo que ya no tiene idea, ¿no? No tiene idea. Pero la incluí en el libro. Ahora no sé si estoy tan feliz de haberla incluido después de lo reciente. Pero como este estereotipo de mujer fémina, digamos, Sí. ¿no?, que le canta al hombre que ya ama, que ya sabe que lo ama y muere porque lo ama. Nada más, ese es todo el verso. Y Sí. ese es el verso que encanta y que endulza las noches travestis de Manhattan, por ejemplo. La Encuentro adoran, la salvaje. adoran, la adoran. Encuentro Los travestis adoran. Los salvaje. travestis siempre adoran a estos personajes, a estos personajes un poco frívolos, te fijas, pero que tienen esa aura de estar, ¿no? Así también, por ejemplo, adoran a la Carmen Miranda, a la Lola Flores, A las ¿no?, diosas de ¿ah?, la vanguardia. a la Olga Guillot, por ejemplo, a la Sarita Montiel, Que es ¿ah?, un prototipo de mujer de, bastante definido, y ¿eh? todas de derecha, o la mayoría de derecha. ¿Qué será? Así la Lola Flores, por ejemplo, es bien interesante esto, porque a la Lola le preguntan después, ahora, antes que se muriera, le dicen: pues Lola, pues tú apoyaste al franquismo. Y ella dice así, en la más, digamos, en la más de sobrevivencia, dice, pues, dice, yo tenía que mantener a Lolito, a la Lolita, todo, tenía que vivir. Hay otra opinión de otra de tus amigas que no quiero dejar de poner aquí antes que ya porque nos queda poquito tiempo de entrevista, que se refiere justamente a tus letras, a la forma en que tú escribes. Yo creo que a Pedro es imposible no respetarlo. O sea, al margen de si tú compartes o no compartes sus actitudes y su manera de pensar, es imposible en este momento en Chile desconocerlo como escritor y no respetarlo. O sea, creo que Pedro tiene un lugar específico en la literatura que va a permanecer, que ya se produjo ese cambio. La Gloria. Gloria Camiroaga, que filmó muchas de las acciones de arte del año Exacto, 1. Gloria Camiroaga es una videasta muy amiga mía, ¿no? Y ella en este momento, ella también se sacó la beca Guggenheim, con la que yo estoy haciendo un proyecto en este momento. Y es un trabajo muy interesante que está haciendo Gloria con las mujeres torturadas, ¿no? Porque siempre se habla del desaparecido como el hombre desaparecido. Ella está haciendo un trabajo con las mujeres, ¿no? Y eso es parte de la beca Guggenheim, que yo también me la gané, y que estoy haciendo un proyecto sobre la historia, sino la historia homosexual de Chile, digamos, de cómo la homosexualidad ha cruzado la historia de Chile, ¿no es cierto? Así, por ejemplo, en el barco de la Esmeralda, el histórico barco de la Esmeralda del 21 de mayo, hubo una relación homosexual a bordo, ¿no?, de ese barco, y fue descubierta, ¿no? Y el tribunal estuvo compuesto por Arturo Prat, por todos los próceres del combate naval de Iquique. Y estos dos homosexuales que fueron descubiertos fueron condenados a 50 azotes sobre cubierta,
¿no? Como motín a bordo, fíjate. Y a 10 años en un presidio de Valparaíso. ¿Está todo eso documentado? Documentado. Por lo cual, estas dos locas se salvaron de morir en el 21 de mayo. Claro, allá, en el abordaje. En el abordaje. Vamos a esperar. Eso está documentado, está muy documentado. Vamos a esperar con mucha curiosidad y ansiedad, entonces. Este libro se llama Nefando. ¿Y sale cuándo? Crónicas de un pecado. Yo creo que este año. Lo esperaremos. Y te tendremos de invitado nuevamente para que peleemos el libro. Esperamos, Tati. Gracias, Pedro, por acompañarnos esta noche. Personaje interesante. Personaje nuevo para la televisión chilena. Ya no te doy las gracias porque es un derecho que me he ganado estar aquí. Te digo que me den las gracias. Yo te agradezco a ti. Gracias por haber querido venir. Gracias por ser mujer. Nada. A usted muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos el próximo lunes. Que descanse. De vez en cuando la vida afina.